Dentro de este, de este paquete de medidas incorporadas al decreto ley, quiero en primer lugar el subrayar el hecho de que hemos aprobado un primer paso relativo al ahorro y eficiencia en los edificios administrativos, los espacios comerciales y culturales, grandes almacenes, hoteles, cines, edificios destinados al transporte de viajeros, es decir, estaciones de tren o de autobús o aeropuertos. En estos inmuebles se deberá mantener la calefacción en invierno como máximo a 19 grados centígrados, en verano como mínimo a 27 grados centígrados. Deberemos apagar las luces de los escaparates y la iluminación de los edificios públicos que no estén en uso, medidas para las que Proponemos una semana para poder incorporar las adaptaciones en nuestros edificios y poder activar con una exigencia transcurridos siete días naturales desde el día siguiente al de la publicación de este Real Decreto Ley y con vigencia hasta el 1 de noviembre del año 2023. Queremos mantener cerradas las puertas de los locales cuando esté funcionando el aire acondicionado o la calefacción. De nuevo, medidas de adaptación que deben permitir. Que antes del 30 de septiembre de 2022 todos los edificios de estas características puedan contar con un sistema de cerrado de puertas. Debemos hacer una revisión extraordinaria de las instalaciones de climatización y agua caliente, calderas e instalaciones térmicas, siempre que la última revisión de todos estos aparatos fuera anterior a enero de 2021, evitando que por suciedad, por antigüedad, no sean todo lo eficientes que puedan llegar a ser y que consuman más de lo que corresponda, una obligación que deberá estar en condiciones de poderse cumplir antes del 1 de diciembre de 2022.